Muy buenos días a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 29 minutos de este día 23 de enero de 2019, damos inicio a la tercera sesión ordinaria de este Pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la tercera sesión ordinaria de fecha 23 de enero de 2019, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baidiapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada Presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. El punto del orden del día siguiente es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Yo tengo dos eh, puntos que quisiera pedirles. Primero, Quisiera que me permitan retirar el proyecto de resolución del recurso de revisión 4095, en donde es presentado por su servidora respecto del Poder Judicial para un mejor estudio. Además de retirar este proyecto, quisiera pedirles también, eh, pudiéramos agregar un punto para votar de manera económica como punto... como punto 5 del orden del día, el que se puedan eh, subir después del bloque de las negativas, del, perdón, después del bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, eh, los acumulados 4.221 al 4.228, remitidos por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, Asimismo, después de ese orden, como siguiente punto, poder votar también el proyecto de resolución 4401 remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Después de estos dos, los demás continuarían en sus términos, pero entonces pudiéramos votar de manera económica en el punto 5, que estos se pudieran eh, mover del orden del día y ponerlos en otro punto. Tiene uso de la voz secretaria. Gracias, comisionada presidenta. También comisionados para solicitarle se pueda retirar del orden del día el proyecto de resolución del recurso de revisión 4268, ello en virtud de la solicitud que se realizó mediante correo electrónico a esta secretaría técnica. Es cuanto, comisionada presidenta. Sí. Está bien entonces de no haber ninguna otra intervención. Le pido por favor votemos el orden del día. Perdón, a ver, un segundo. Sí, entonces no se tendría que agregar como un punto cinco el mover los asuntos, nada más si de una vez están de acuerdo, desde que votamos ahorita el orden del día, ya los movemos del lugar. Comisionados, en esa virtud, les, puedo, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones a que se ha hecho referencia. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones a que se ha hecho referencia. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto es el relativo a la aprobación del acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 02, diagonal 2019, de fecha 16 de enero de 2019. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que podamos aprobarlo en sus términos. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 02, diagonal 2019, de fecha 16 de enero de 2019. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación y, en su caso, aprobación de la calendarización y distribución presupuestal de este instituto para el ejercicio 2019 de conformidad con el artículo 9, fracción 15A del reglamento interior de este órgano garante. Para tal efecto, le pido, por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la calendarización y distribución presupuestal a la que he hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos la calendarización y distribución presupuestal de este instituto para el ejercicio 2019 de conformidad con el artículo 9, fracción 15 del Reglamento Interior de este órgano garante. Gracias, secretario. Continuamos con los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1670, emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número RIA 0128 diagonal 18 que remite la comisionada presidenta su servidora, donde el sujeto obligado es el poder judicial y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. De no haber intervención alguna, le pido por favor, secretario, que tome la votación en este punto. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de recurso de revisión 1670, emitida en cumplimiento de la resolución al recurso de inconformidad a que he hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1670 emitido en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número RIA 128 de 2018 que remite usted a consideración del Pleno. Es cuanto. Hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión, que derivados de los trabajos previos sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Sí, comisionada presidenta, comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En primer término, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 4113 a cargo de servicios educativos integrados al Estado de México y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 4.116 y 4.120 a cargo del municipio de Jocotitlán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace a los recursos de revisión acumulados 4.117 y 4.121 a cargo del municipio de Jocotitlán, se propone el sobrecimiento del recurso de revisión 4.121 y revocar la respuesta del sujeto obligado por lo que hace al recurso de revisión 4.117. Asimismo, en el recurso de revisión 4123, a cargo del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tlalnepantla de Bas, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace a, al recurso de revisión 4124, a cargo del municipio de Zumpango, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4131, a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de... México y municipios se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 4138 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4143 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4145 también de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 4.149, también a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 4.151 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 4.152 y 4.153 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4154 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 4170 de la Secretaría de Finanzas, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al recurso de revisión 4173 a cargo del municipio de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 4178 y 4179, 79 del municipio de Jocotitlán se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Por lo que hace al recurso de revisión 4186 a cargo del municipio de Tepotzotlán, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 4190 a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4193 a cargo del Tribunal Electoral del Estado de México, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al recurso de revisión 4194 a cargo del Poder Judicial, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4206, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 4,211 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados del 4,202 al 4,220 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 4,229 4,232 y 4235 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado por lo que hace al recurso de revisión 4229 y modificar la respuesta del sujeto obligado en los recursos de revisión 4232 y 4235. Asimismo, por lo que hace al recurso de revisión 4230 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4231 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados del 4.238 al 4.249, también de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 4.253 del Instituto Mexiquense de la Juventud, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4257 de la Secretaría de Finanzas se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 4258 de la Secretaría de la Contraloría, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 4274 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. por lo que hace a los recursos de revisión acumulados del 4301 al 4310 de la Universidad Politécnica de Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4325 del municipio de Gilotzingo, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 4329 del municipio de Tepotzotlán, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados del 4330 al 4333, del 4335 al 4348 y 4350, a cargo del Poder Judicial, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al recurso de revisión 4334 de la Secretaría de Movilidad, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 4.352 de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Del recurso de revisión 4.355 de la Secretaría de Movilidad, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Del recurso de revisión 4.360 del municipio de Tianguistenco, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 4.365 del municipio de Tepotzotlán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4.372 del municipio de Zumpango se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 4.389 a cargo del organismo público descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cuautitlán Izcalli se propone el sobrecimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 4.391 del municipio de Almoloya de Juárez, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 4.404 del municipio de San Martín de las Pirámides, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 4.416 de la Comisión Estatal de Parques, naturales y de la fauna, se propone el sobreseguimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 4537 de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Y por último, también en este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de, de los recursos de revisión acumulados del 4221 al 4228 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y si no tuvieran inconveniente, les solicitaría su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 4121, voto particular concurrente en el proyecto 4123, voto particular en el proyecto 4138, en el proyecto 4143, voto particular, asimismo en el 4145. Voto particular. voto particular en el proyecto 4151, voto particular en el proyecto 4173, voto particular en el proyecto 4190, voto particular en el proyecto 4194, voto particular en el proyecto 4211, voto particular en los acumulados 4221 al 4228, voto particular en el 4231. Voto particular en los acumulados 4.238 al 4.249. Voto particular en el proyecto 4.274. Voto particular en el proyecto 4.360. Voto particular en el proyecto 4.391. Y por último, voto particular en el proyecto 4.404. Voto particular, repito, voto particular en el proyecto 4121. Es de los acumulados, pero solamente es particular en el 4121. Voto particular concurrente en el proyecto 4123 y voto particular en el proyecto 4138. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Buenas tardes voto en contra con voto disidente en lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 4274, voto particular en lo que corresponde solo al 4121 que está acumulado con el 4117, voto particular en el 4124, también en el 4149, en el mismo sentido en el 4190. También en el 4.257, también voto particular en los acumulados del 4.301 al 4.310, también en el 4.352, lo mismo en el 4.372 y voto particular también en el 4.404. El resto en los términos en los que originalmente fueron registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Gracias. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo para el caso del recurso de revisión 4.123 voto particular. Para el caso del recurso 4.143, para fortalecer, comparto la resolución y el estudio y para fortalecer el estudio, hago opinión particular en este recurso. Voto particular en el 4.173 voto particular en el 4.211 y finalmente voto particular en los acumulados del 4.221 al 4.228. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos con voto particular en el 4.190, en el 4.258. Y en el cuatro mil Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos emitiendo voto particular en el cuatro mil Voto particular en el cuatro mil ocho. Voto particular en el cuatro mil y Voto particular en el 4.173, voto particular en el 4.194 y voto particular en el 4.231. Claro, en el caso del 4.143 concurrente con la comisionada Abaid, así como el 4.231 concurrente con la comisionada Abaid. Gracias, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada Presidenta, primeramente le informo que, por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 4274, este se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández y voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos y me permito dar lectura a los votos y opiniones particulares que emitieron los integrantes del Pleno. Por lo que hace los recursos de revisión acumulados 4.117 y 4.121, emiten voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández únicamente por lo que, hacen a, por lo que hace el recurso de revisión 4.121. En el recurso de revisión 4.123, emite voto particular concurrente la comisionada Eva Baid y usted, comisionada presidenta. Asimismo, voto particular del comisionado Martínez Cruz. En el recurso de revisión 4124 emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 4138 emite voto particular la comisionada Eva Baid y usted comisionada presidenta. En el recurso de revisión 4143 emite voto particular concurrente la comisionada Eva Baid y usted comisionada presidenta. Asimismo, opinión particular del comisionado Martínez Cruz. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 4145 emite voto particular a la comisionada Eva Baiz En el recurso de revisión 4149 emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 4151 emite voto particular a la comisionada Eva Baez. En el recurso de revisión 4173 emite voto particular a la comisionada Eva baiz del comisionado Martínez Cruz y usted, comisionada presidenta. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 4190, emite voto particular a la comisionada Eva Baída, el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. En el recurso de revisión 4194, emite voto particular a la comisionada Eva Baída y usted, comisionada presidenta. Por lo que hace al recurso de revisión 4211, emite voto particular a la comisionada Eva Baída y el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión acumulados, 4200 del 2004... Del 4.221 al 4.228, emiten voto particular a la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 4.231, emiten voto particular concurrente a la comisionada Eva Baid y usted, comisionada presidenta. Por lo que hace los recursos de revisión acumulados del 4.238 al 4.249, emite voto particular a la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 4257, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 4258, emite voto particular el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 4301 al 4310, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. También en el recurso de revisión 4352, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace al recurso de revisión, 4.360, emite voto particular a la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión, 4.372, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Y por lo que hace al recurso de revisión, 4.391, emite voto particular a la comisionada Eva Baid. Y en el proyecto de resolución del recurso de revisión, 4.404, emite voto particular a la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. ¿Es cuanto, comisionada presidenta? Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día se refiere a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4111 remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es el Instituto de Salud del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. En este asunto, estaría proponiendo una modificación con el oficio 58 de este año para agregar eh, que el sujeto obligado, en respuesta al particular, dejó a la vista eh, algunos documentos que contenían dato personal y eh, se agrega esta, esta cuestión y también se da a vista a la Contraloría por esta circunstancia. Sería la propuesta. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 4111 con las modificaciones que propone el comisionado oponente mediante su oficio número 58. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio, cien, oficio número 58 y emitiendo opinión particular. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado oponente en su oficio número 58 de este año. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones que se señalan en el oficio 58 del 2019 y las siglas del, del comisionado Gustavo Paranoria, emitiendo voto particular. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 4111 con las modificaciones precisadas en el oficio número 58 de este año que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica y emitiendo opinión particular a la comisionada Eva Baid y voto particular el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada Presidenta. El siguiente punto del orden del día se refiere a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4401, remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es el municipio de Tecámac y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. En este caso, también haríamos una modificación por medio del oficio 59 del 2019. Ya que el recurrente se desistió del medio de impugnación y esto actualiza el, la situación, el supuesto previsto en el artículo 192 fracción primera de la ley de transparencia y, por lo tanto, el recurso se propone sobreseerlo. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 4401 que remite el comisionado Parra Noriega y conforme las modificaciones propuestas mediante su oficio número 59. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio número 59. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas en el oficio número 59 y con el cambio del sentido de la resolución. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones que se establecen en el oficio 59 de 2019 y las siglas del comisionado Gustavo Parra. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 4401, con las modificaciones vertidas por el comisionado ponente en su oficio número 59 de 2019, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3.153 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto sí. tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Eh, nada más para informar de qué trata este recurso de revisión. Eh, precisamente, como bien lo comenta la comisionada presidenta, es el sujeto obligado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Un, este, una persona solicita una carpeta de investigación, la cual refiere ¿sí? que la solicita vía acceso y lo que refiere el sujeto obligado, que identifica la carpeta y le pide que, dado que forma parte... Acredite su personalidad jurídica y se presente ante el agente del Ministerio Público para poder acceder a la carpeta en términos también de lo que mandata la normatividad y poder verificar lo que compete dentro de los datos que está solicitando. Eh, eh, manifiesta la, la, los fundamentos, en este caso, del sujeto obligado, y estoy confirmando lo que a la postre argumenta la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. Me refiero a este proyecto que originalmente fue tornado a mi ponencia y en el cual en su momento yo presenté un proyecto de resolución común con el comisionado Martínez en el sentido de cambiar la vía, pero diferente en tanto que yo sí autorizaba el acceso a la información previa a eh, pues acreditación de que se trataba de la persona titular de los datos. revisé el proyecto de resolución del comisionado y casi casi iba a cambiar el sentido de mi, de mi criterio. no, no fue eh, desgraciadamente posible esto por lo siguiente. Eh, tesis que bien se citan y que establecen criterios del poder judicial con respecto al acceso a las averiguaciones y a las copias, si bien hacen referencia a las partes, se enfocan fundamentalmente en el procesado o en el indiciado, que requeriría esta información para su defensa. Ahí podría eh, compartir el criterio que se deriva de esto y es el que se utiliza para el estudio, pero hay una circunstancia distinta en este caso. Quien solicita la información se dice la parte afectada. Y al ser la parte afectada no es, por lo tanto, ni el indiciado ni el procesado. Hay una diferencia importante porque hay que destacar lo siguiente. En la investigación todavía no hay partes porque no hay un acusado. Todavía el Ministerio Público está en el proceso de investigación para determinar sobre quién recaerá el procedimiento y a, a quién se indiciará en el mismo ante el Poder Judicial. Pero de la víctima, si sí hay total certeza de quién es la víctima. Y traigo a colación Rosendo Radilla Pacheco, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su párrafo 256 señala, la Corte considera que en casos como el presente, la negativa de expedir copias del expediente de la investigación a las víctimas, constituye una carga desproporcionada en su perjuicio, incompatible con el derecho a su participación en la averiguación previa. Y esto es jurisprudencia de la Corte aplicable para nuestro país. Es más, en el párrafo siguiente, en el 257, incluso hace referencia a la en ese entonces Ley Federal de Transparencia, que si bien establecía lo mismo que hoy la General y la nuestra, como causal de reserva las averiguaciones previas, señalaba que para el público en general que ejerce el DAI, la reserva no aplica, como todos nosotros sabemos, en las violaciones graves de derechos fundamentales. Desde mi punto de vista, el ejercicio del derecho de acceso a los datos personales es una modalidad del derecho de acceso a la información, con una diferencia, que el titular del dato personal tiene el derecho de acceder al documento íntegro y no en una versión personal, en una versión pública que proteja los datos personales, pero exclusivamente sus datos personales. Si en un documento están solamente los datos personales de alguien, tiene derecho de acceder al documento de manera íntegra. Si hay datos personales de otra persona, entonces sí tiene derecho de acceder aversión pública, que es lo que nosotros hemos constantemente referido. Por ello es que creo que en el proceso de investigación en la Fiscalía tenemos que identificar de qué persona se trata. Si se trata del indiciado, podría yo considerar estos criterios que, que adecuadamente han investigado ustedes y que presentan acá con una clasificación de reserva con una clasificación de reserva que cumpla con todas las formalidades que establece la norma, mientras la eh, investigación no se haya presentado ante el Poder Judicial, porque una vez que la investigación eh, se ha concluido en esa fase, se inicia el procedimiento judicial, pues obviamente es de conocimiento de las partes y entonces ahí ya la reserva, ya no al, al indiciado, sino al inculpado al que se le inicia el procedimiento, pues ya no tiene un efecto porque se le da a conocer la información. Dicho esto, me parece de la mayor pertinencia el tratar de que la parte afectada acceda a esta información. No sé cuánto me queda de tiempo, sino para reservarme la segunda. Eh, este, esto es lo que no me permite acabar de convencerme con el proyecto. Yo me apegaría a la jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha dejado muy en claro que las víctimas tienen derecho de acceder a esto. ¿Por qué es que las víctimas tienen derecho de acceder a la averiguación? Por el grave problema en el que se encuentra la investigación, Perfecto. la investigación. Y voy a adelantar esto, miren. La semana pasada voté en contra también otro tema de la fiscalía en el que mediante acceso a la información no quiere permitir el acceso a la información. Recordemos Claudia Reyes contra Chile. La Corte Interamericana fue muy clara en señalar, las personas ejercen el derecho de acceso a la información para verificar que las autoridades estén cumpliendo con las altas responsabilidades que tienen. ¿Por qué la víctima quiere acceder a esta parte de la investigación eh, siendo la parte afectada? Por esto que resolvió en Radilla la Corte y en distintas otras resoluciones, el Ministerio Público no quiere otorgar copias de sus averiguaciones porque en el momento en el que entregue copias de sus averiguaciones va a quedar demostrado muy claramente que a veces no hacen otra cosa más que tomar la declaración de la persona que se siente ofendida. Ya pasó en Campo Algodonero. En todos los casos de campo algodonero, las mamás que fueron a denunciar la desaparición de las hijas, el Ministerio Público les tomó 72 horas después la declaración, si bien les fue, tomó la declaración de los, de los testigos que ellas llevaron y después no hizo nada. Pasó, pasa lo mismo en Radilla y pasa lo mismo en los casos en los que la Corte se ha pronunciado. Y pasa lo mismo en la práctica cotidiana en estos momentos. Por eso es que el derecho de acceso a los datos personales junto con el de acceso a la información se constituyen en herramientas poderosas para que la sociedad verifique si el Ministerio Público está cumpliendo con su deber de investigar diligentemente los delitos que se les hacen de su conocimiento. Es ahí donde yo encuentro la utilidad y la importancia de permitir el acceso a esta información. Reservaré algunos comentarios para la segunda ronda. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Sin duda, creo que precisamente en, en anteriores recursos hemos, hemos entrado a este aspecto que en algún momento dado podría exactamente la garantía de este derecho beneficiar eh, el, la, la modalidad de la, del actuar de las partes que estén precisamente en este conflicto. Yo también en, en algún momento dado he querido o he, he, he entendido, he, he, he manifestado que comparto en principio ciertos aspectos, sobre todo si consideramos que en un actuar por parte del Ministerio Público no actúa conforme a lo que se da, eh, tendríamos en su momento que tratar de proteger a la persona más vulnerable. Sin embargo, como también lo manifiesto dentro del estudio, eh, creo que la instancia que tendría que determinar primero porque eso es su es obligación y son sus facultades sería el ministerio público porque si bien es cierto que son sus datos ¿sí? hay datos también de otras de otra parte entonces eh, creo que lo que se resuelve muchas de las veces en estas resoluciones internacionales radican en el mal actuar del ministerio público que precisamente no hace su función de acuerdo a lo que por obligación tendría que hacer. Entonces, eh, yo he, de, he, he transitado a decir que, bueno, la, la, o, o la confirmación que hago aquí es que se presente, que se acredite, ¿sí? y que el Ministerio Público, dentro de sus facultades, vea lo que está en su derecho o lo que tendría que entregar, lo que puede reservar. Y ese es el sentido de lo que he planteado en el estudio. Eh, como le digo, no, no dejo de reconocer... El, el, la vertiente con la cual se, se ha pronunciado el comisionado, eh, pero en ese sentido son los, los elementos que tomé para el estudio y para la confirmación de la lo, respuesta de lo, del sujeto obligado. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Trataré de explicar dos aspectos en esta intervención. Primero, aportar dos elementos en los que yo aprecio el olímpico desprecio de los servidores públicos de la Fiscalía a estos dos derechos. Pongo los ejemplos. El año pasado emitimos la convocatoria para certificar a los titulares de las unidades de transparencia de todos los objetos obligados. Ayer entregamos 100 certificados a 100 servidores públicos que decidieron someterse a ese procedimiento. Estuvieron órganos autónomos como el Instituto Electoral del Estado el Tribunal Electoral del Estado, ya no me di cuenta si la Comisión de Derechos Humanos, sí. estuvo la Comisión de Derechos Humanos, pero no estuvo la Fiscalía. ¿Y ¿Saben por qué no estuvo la Fiscalía? Porque no cumplió el titular con la obligación que tiene de certificarse en la tutela de este derecho. Nos pidieron, después de que se emitió la convocatoria al instituto, que les ofreciéramos una capacitación y nos dieron un índice. De una capacitación detallada en conceptos, pensando que no íbamos a ser capaces de ofrecerles esa capacitación. Desde luego que les dijimos, pongan ustedes día y fecha que vamos a darles la capacitación, en es, no en esos términos porque ese índice está mal planteado, lo replanteamos en términos del índice de nuestro curso de certificación precisamente. Tomaron la primera capacitación el primer día, lo hicimos en dos porque así lo pidieron. Y el segundo día, que era clasificación de la información, nos cancelaron en la tarde del primer día la capacitación. Hasta previo aviso. Sigo esperando el previo aviso para la segunda sesión de capacitación que ellos pidieron. Si la obligación del Estado es prevenir las violaciones a los derechos humanos, y estos son dos derechos humanos, y nosotros hemos ofrecido la capacitación como el instrumento más importante, para propiciar que estos derechos no se violen, esa falta de actitud y de compromiso nos demuestra cómo están ellos valorando esta circunstancia. Y ahora hablo de la utilidad social de los derechos. A ver, lo que se busca con las tesis y con que bien se registran en el proyecto y con ese marco jurídico en materia penal es una sola cosa: garantizar el debido proceso de investigación para que la investigación sea efectiva y llegue al Poder Judicial con los mayores elementos posibles para que la víctima sea restituida en su justicia. Insisto, quien está pidiendo la información es la víctima. Está acudiendo ante nosotros porque seguramente todos los procedimientos ordinarios en la Fiscalía han sido contrarios y adversos a la posibilidad de enterarse pero sobre todo algo más importante, a que a su asunto llegue al Poder Judicial y se resuelva correctamente. Es ahí donde a mí me mueve mucho y donde, discúlpeme, pues yo mantendré con respeto y desde luego considerando el enorme esfuerzo que hizo la ponencia en el proyecto que, insisto, casi me logra convencer, casi me logra convencer, pero aferrado en esta idea de tratar de darle utilidad a los dos derechos y de priorizar al más débil en la relación, que en este caso creo que es la víctima de los hechos y que presentó la denuncia, eh, seguiría manteniendo mi idea de que debiera de permitirse el acceso a la información. Muchas gracias. Creo que ya no habrá necesidad de la tercera ronda. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez. No, no muchas gracias, señora presidenta. No, de hecho, yo comparto plenamente lo que se ha manifestado. Nunca dentro del estudio solapó el actuar de la fiscalía. Al contrario, lo que manifiesta dentro del estudio es precisamente que tiene una función primordial que es precisamente garantizar la justicia, sí, y que tiene una obligación y que tanto así se resalta lo que por obligación tendría que hacer. En otro, y comparto precisamente el, el sentir de que, desgraciadamente, como sujeto obligado, no ha valorado la importancia que tiene el órgano garante para decirle hasta dónde es su alcance para reserva, hasta dónde pueden ser precisamente sus facultades para negar información. Y tanto así que en, en algunos aspectos he acompañado eh, eh, situaciones de reserva o clasificación que no comparto, porque creo que no ponemos en riesgo. Eh, otro posible derecho. Entonces, yo comparto plenamente lo que se ha dicho, hay necesidad de que se sigan capacitando y si no se entiende, bueno, pues hagamos y me he sumado a que se ofrezca esta capacitación conjunta con su persona, sobre todo para este sujeto obligado que sin duda tiene una gran función, que es la impartición de justicia, sobre todo para las personas más vulnerables. Muchas gracias. No puedo dejar de decir, como siempre, en un último momento y en una última intervención, que en realidad tenemos una tarea compleja respecto de la materia de datos personales y que si bien es cierto, no estoy segura de sentirme satisfecha con, con mi pronunciamiento en este proyecto, no puedo dejar de reconocer que sí es importante que el titular de la Fiscalía también se certifique. Es una realidad lo que comentó el comisionado José Guadalupe Luna y creo que uno de los puntos más importantes para poder garantizar efectivamente este derecho es que quien esté al frente de la información que puede estar en manos o en posesión de la ciudadanía esté debidamente capacitado para poderlo hacer de manera responsable. Entonces, este año... A diferencia del pasado, a su servidora le corresponde capacitar a la fiscalía. Tengo un enorme reto y asimismo sí lo asumo y asimismo sí me comprometo a poder lograr cambios al respecto en este sujeto obligado. Gracias. Secretario, le pido por favor tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3153 que por retorno remite el comisionado Martínez Cruz. Comisionada Eva Baid. A favor, con voto particular. Comisionado Luna Hernández. En contra, con voto disidente. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por mayoría de votos de los comisionados presentes el proyecto de resolución del recurso de revisión 3153 que por retorno remite el comisionado Martínez Cruz, emitiendo en virtud de que emite voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández y voto particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día. Gracias, señor. Se refiere a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 4.183, 4.184, 4.185 y del 4.267 al 4.272 remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y propone confirmar el 4.183 y 4.185, revocar el 4.184 y bueno, el motivo por el cual tendrá que hacer una intervención es para poder poner el sentido al restante. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Y también incorporar el 4.268 que fue acumulado a este que en el estudio no se había originalmente incluido. El 68 y todos los que estaban sin sentido van a ser precisamente eh, en el sentido de revoca y de ordenar la información, todo lo cual ya se ha descrito en el oficio número 4 con las siglas de mi ponencia que previamente ha sido circulado. Y con cuyas modificaciones le rogaría se someta a la consideración del de Pleno este proyecto. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a que ha he hecho referencia la comisionada presidenta y con las modificaciones propuestas por el comisionado oponente mediante su oficio número 4. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio 4. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones que plantea el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en su oficio número 4 de este año respecto tanto al sentido de los recursos que lo plantea y las modificaciones resolutivas. Muchas gracias. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de los presentes el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 4183, 4184, 4185 y del 4267 al 4272 con las modificaciones propuestas por el comisionado ponente mediante su oficio número 4 de 2019 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, Comisionada Presidenta. El siguiente punto del orden del día se refiere a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4278 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Tlanepantla de Vaz y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Vamos a hacer una precisión. Solicitaron la certificación del secretario del ayuntamiento. En efecto, para ser secretario del ayuntamiento se requiere contar con la certificación que en nuestro Estado expide el Instituto Hacendario del Estado de México. Sin embargo, como los secretarios apenas han sido designados, todavía se encuentran en el proceso de. Eh, pueden estar en el proceso de certificación. Por ello, aunque originalmente habíamos pensado eliminar el último párrafo, va a quedar el último párrafo del resolutivo segundo, solamente que se va a modificar la redacción porque ese tema de causas ajenas al sujeto obligado no es nada aplicable y tampoco debe ser el secretario del ayuntamiento quien se manifieste, sino es el sujeto obligado el que debe de hacer las manifestaciones. Quedará en los términos del pronunciamiento agravado que la ponencia usualmente utiliza en estos casos y que... Cosecha varios votos particulares al respecto. Muchas gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 4278 y con las modificaciones que propone el comisionado oponente. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la presión que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto al último párrafo del Resolutivo Segundo y compartiendo plenamente. Gracias. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de los presentes el proyecto de resolución del Recurso de Revisión 4.278 con las modificaciones a que ha he hecho referencia el comisionado ponente y emitiendo voto particular a la comisionada Eva Bay. Es cuanto. Continuamos con los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4283, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el, el comisionado ponente. Me tocaron todos a mí. Bueno, en el 4283 haremos una precisión en el resolutivo segundo. Numeral 1, inciso A, eh, requirieron la información de cargos puestos o comisiones desempeñados por un servidor público y el sujeto obligado en su respuesta señala qué dependencias del gobierno del Estado, eh, en qué dependencias elaboró eh, antes de ser adscrito a esta secretaría. Como ya señaló que tiene esta información, pero hizo una especie de documento ad hoc en la respuesta. Evidentemente que la información de donde pudo haberse extraído esto fue el currículum o los documentos soporte del currículum. Por lo tanto, eh, sí corresponde entregar y agregar, por el caso de que no hubiera documentos soportes del currículum, la siguiente referencia: de ser el caso, documentos donde se aprecien los cargos, puestos o comisiones desempeñados en las diferentes dependencias del gobierno del Estado de México señaladas por el sujeto obligado punto hasta ahí quedaría ya el tema de facultades funciones atribuciones o responsabilidades que haya realizado pues es algo que no, no se coloca usualmente en las fichas curriculares por lo que consideramos que eso debiera de omitirse con esa precisión le ruego se someta a la consideración del pleno Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 4.283 y con las modificaciones propuestas por el comisionado ponente. Comisionada Eva Báez. A favor, modificado, emitiendo a voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con la presión que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto al Resolutivo Segundo. Comisionada Presidenta. A favor, modificado y agradeciéndole al comisionado las modificaciones realizadas. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de los presentes el proyecto de resolución del recurso de revisión 4283 que remite el comisionado Luna Hernández y con las modificaciones a que he hecho referencia. Asimismo, emite voto particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto, Comisionada Presidenta. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto, le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque. Y si no hay intervención alguna por parte de mis colegas, al final de ello tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se someten a su consideración los siguientes proyectos de resolución. Como primer punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3879 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al segundo punto de este bloque, se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 4020 al 4024 que remite la comisionada presidenta y a cargo del municipio de Catepec de Morelos. Es una negativa y se propone el sobrecimiento de los recursos de revisión 4020 y 4024 y se propone ordenar la entrega de información por lo que hace a los recursos de revisión 4021, 4022 y 4023. Por lo que hace al siguiente punto de este bloque se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 4108, que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Tutitlán, es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 4 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 4162, que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Tecamac, es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 5 de este bloque, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 4.188 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Ixtapaluca. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como siguiente punto, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 4.284 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Cocotitlán. Es una negativa y se, ordena, y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al siguiente punto de este bloque se encuentra listado los recursos de revisión acumulados 4.369 y 4.370 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de San Felipe del Progreso es una negativa y se ordena la entrega de información. Como siguiente punto de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 4.392 que remite la comisionada Eva Bail a cargo del municipio de Tejupilco es una negativa y se ordena la entrega de información. Asimismo, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 4399, que remite el comisionado Martínez Cruz, a cargo del municipio de Almoloya de Alquiciras, es una negativa y se ordena la entrega de información. Como siguiente punto de este bloque, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 4402, que remite la comisionada Eva Baid, a cargo del municipio de San Antonio y la isla, es una negativa y se propone el sobrecimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 4527 que remite la comisionada Eva Baez, a cargo del municipio de Amanalco, es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 12 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 4534 que remite el comisionado Martínez Cruz, a cargo del municipio de Cocotitlán, es una negativa y se propone la entrega de información. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 4545, que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de Jaltenco, es una negativa y se ordena la entrega de información. Y por último, se encuentra listado en este bloque el proyecto de resolución del recurso de revisión 4547, que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Jiquipilco, es una negativa y se ordena la entrega de información. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Secretario, no hay intervenciones en este bloque, por lo que le pido por favor tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo solo voto particular en el proyecto 4399. Gracias, comisionado. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular en lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 4.284, el resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos presentados en este bloque, con un voto particular en el 4.399. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los presentes los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, emitiendo voto particular el comisionado Luna Hernández en el recurso de revisión 4284 y voto particular la comisionada Eva Baid y, la, y usted, comisionada Presidenta, por lo que hace al recurso de revisión 4399. Es cuanto, comisionada Presidenta. El siguiente punto del orden del día se refiere a los, a, al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido secretario nos informe si tenemos listado algún asunto. Sí, comisionada presidenta, comisionado les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de seis acuerdos en proceso. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Llegamos al apartado de asuntos generales y tenemos listada la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. Le pido, por favor, secretario, que los precise y al final de ello tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de ser acumulados. En primer término, se encuentran listados los recursos de revisión 105 y 106 a cargo de agrupación de trabajadores académicos al servicio de colegios, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México y acumularía la comisionada presidenta. Por lo que hace a los recursos de revisión del 120 al 146 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada presidenta. Por lo que hace a los recursos de revisión 153, 154 y 155 a cargo del Instituto Materno e Infantil del Estado de México, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión 156, 157 y 158, también del Instituto Materno e Infantil del Estado de México, acumularía el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace a los recursos de revisión del 159 al 163 del Instituto Materno e Infantil del Estado de México, acumularía el comisionado Martínez Cruz. Y por lo que hace a los recursos de revisión, del 173 al 176 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Luna Hernández. Comisionados, estos son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse y si no tuvieran inconveniente, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para la aprobación de los mismos. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de, los pres unanimidad de votos de los presentes los recursos de revisión a que se ha hecho referencia. La acumulación de los recursos de revisión a que se ha hecho referencia. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 13 horas con 32 minutos de este día 23 de enero de 2019, damos por concluida la tercera sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos.